Hola a todos, soy Arnold Dumar. Es un gusto que estén viendo uno de los tantos videos de mi canal de YouTube, Hechizos, Brujería y Tabacos Arnold Dumar. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas para que recibas las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. La otra invitación es que visiten la página de mi tienda esotérica en Facebook, donde encontrarán muchos elementos ritualizados por mí. En pantalla pueden observar cómo pueden encontrarla. También les dejo mi WhatsApp y correo electrónico para saber también acerca de las condiciones y precios de las lecturas del tabaco y mis trabajos de brujería. Les comparto esta oración de magia negra. Es la oración del justo juez negro. Sirve para dominar, para atraer, para amagar a nuestra pareja. No importa si sea hombre, sea mujer, si están intentando hacer esto para una pareja del mismo sexo. No importa. Esta oración es poderosa, es muy fuerte. Con solo leerla podemos darnos cuenta a quién estamos invocando. Y vuelvo y les aclaro, es una oración de magia negra. Si quieren utilizarla para conjurar las velas, los velones o los tabacos, junto con otra oración, tienen que tener en cuenta que solamente van a poder hacerlo con otras oraciones de magia negra. Las recomendaciones que le hago es, bueno, hay que leer la oración antes de ponerla en práctica, para que nos acostumbremos a ella, no vayamos a tener dudas. Ya, bueno, yo se las dejo a ustedes, es hora de que ustedes pues la hagan suya, la transcriban. Ya ahí pues ustedes sabrán cómo hacerlo mejor. Lean el final. Al final les dice cuántas veces tienen que hacerla por día para que la oración pues haga efecto. O sea, esto va hace parte de la oración, del poder de esta oración. Entonces ahí les dice tres veces a tal hora. O sea, a esa hora tienen que hacerla. Como se muestra al inicio, sirve para conjurar las velas, tabacos y velones. Entonces, yo recomiendo que, por ejemplo, si van a fumar los tabacos, lo fumen, conjuren y fumen después de la medianoche. Asimismo, las velas o los velones si quieren que les dure más. Ya, si no, por ejemplo, ya lo hicieron a las 12 de la noche los tabacos y durante el día no lo pueden hacer más. No pueden fumarlos, aún así tienen que decir la oración la cantidad de veces que la oración se lo pide a la hora que ella la pide, aunque no puedan fumar. Lo ideal es que siempre puedan colocar las velas y aquellos que van a fumar el tabaco también fumen. Pero si les es imposible, cuestiones de trabajo o cualquier cosa, entonces traten de hacerlo, aunque sea una vez, a la medianoche. Ya a las 12 del día pues solamente van a decir la oración. Bueno, hermanos, es hora de que hagan suya la oración. Les deseo éxito a aquellos que la vayan a utilizar, siempre con fuerza, convencidos de que van a tener éxito. Los invito a que compartan los videos, a que le den me gusta, porque así me hace saber que te gusta lo que te aporto y me motivas a seguir compartiendo lo que sé. Las dudas, las sugerencias, los comentarios, bueno, comenten ahí en los videos que tan pronto pueda yo les voy a responder. Muchos éxitos. Los saluda Arnold Dumar.